muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe como todos los miércoles en este programa Primer Plano del Análisis, en este 20 de agosto del 2014. Es un placer que nos acompañe a través de Canal 38 aquí en Tuxtepec, Canal 3 en Valle Nacional, Canal 23 en Loma Bonita y Azueta, Canal 32 en Playa Vicente, y a través de la internet www.tvus.tv. Estamos completamente en vivo en esta noche. Y bueno, pues obviamente el tema, además de los que vayan los compañeros a poner en la mesa, el tema que ponemos hoy, además de han ocurrido otras cosas, por ejemplo, el tema del magisterio en la capital ayer y los destrozos en la 59, ¿no? En la sede de la sección 59. La ley educativa que presentó el magisterio, la ley recortada que presentó Gavino, en fin, hay varios asuntos ahí, pero pues evidentemente hay un tema mucho más cercano aquí en la región de Tuxtepec y que tiene que ver con este asunto que ayer pues llegó a uno de sus puntos más álgidos, y que es el gasoducto. Como usted bien sabe, como le contamos puntual y ampliamente aquí en TVBus, el gasoducto vivió momentos de tensión, momentos duros, momentos incluso de violencia, ayer cuando un grupo de colonos inconformes llegaron a protestar porque la empresa reanudó las obras, y ellos aseguran que había un acuerdo para no reanudar obras hasta que platicaran bien este grupo de colonos inconformes, que no reconocen un acuerdo que firmaron en julio su anterior o su actual presidente de Colonia. Ellos no lo reconocen, dicen que no firmó todo el comité de vecinos y que los llaman incluso traidores, y que ellos van a desconocer. Pero que había un proceso ahí precisamente para, entablar un asunto de diálogo. Ayer llegan los, dicen los abogados de los colonos, llegan primero la policía y luego llegan las maquinarias. Esto alerta a los colonos, y bueno, pues lo que ocurre es que se van a manifestar, intentan bloquear este asunto, intentan bloquear las maquinarias, la policía no lo permite, la policía no permite este asunto, este bloqueo. Después ellos bloquean el paso, el bulevar, como muchas otras organizaciones lo han hecho en muchas partes del estado, en muchas partes de Oaxaca lo han hecho, después los desalojan y los detienen. Esto provoca obviamente una reacción. El abogado de los detenidos dice que no es un acto de justicia, que es un disfraz de justicia para proteger a la empresa. La empresa dice que ha llegado hasta el límite, que hasta el hartazgo fueron tolerantes, que acordaron, que dialogaron con las autoridades, que dialogaron con los representantes de las colonias, y que han cumplido los acuerdos y han caminado en el cumplimiento de los acuerdos, y que necesitan terminar el gasoducto para proveer de gas a Biopapel y a otras empresas, que están en la legalidad, que los acuerdos están firmados ante notario y que ellos solicitaron el apoyo de las autoridades para reanudar estos trabajos. La policía se echó la bolita, le preguntamos quién había dado la orden, por qué habían sido detenidos. El comandante de la estatal dijo que había flagrancia porque estaba el delito de atentado a las vías generales de comunicación. De manera prepotente se dirigió a los medios, de manera enojada, molesto, el comandante de la policía estatal se dirigió a los medios de comunicación a decir eso, hasta intimidatorio, intentó intimidar a los medios de comunicación, que estábamos en ese momento ahí. Luego ayer por la noche se supo que la delegación regional de gobierno, Reyes Lázaro, quien es el delegado de gobierno en la zona, el titular de la Secretaría de Gobierno, el representante de la CGO en la zona, llegó a hablar con los familiares de los detenidos y les dijo que si firmaban un documento en el que se comprometían a que ya no iba o que iban a permitir el gasoducto, entonces él iba a hacerles el favor de hablar con el procurador y con el fiscal para que los liberaran. Los
familiares aceptaron, dijeron, bueno, traigas el documento, después no hubo documento. Al final hoy los detenidos salen libres porque el fiscal considera que no hay elementos para presentarlos ante la audiencia de detenidos y empezar el proceso. Salen libres y lo que se sabe es que ahora están determinando si van a proceder en contra de las autoridades por abuso de autoridad o no. Hasta ahí va el tema. Y bueno, antes de presentar a la mesa, quisiera presentar, no sé si lo tenemos, el video de la violencia, el video de lo que ocurrió ayer, para que lo veamos un poquito cronológicamente lo que pasó, para recordarle a nuestro auditorio y poder pues presentar a nuestros invitados, como siempre, a nuestros compañeros de siempre, y entrar a ese tema que me parece que no es menor, que tiene muchas aristas, que tiene muchas cosas que analizar, que tiene muchos asuntos que ver. Bueno, en el marco de esto, también el presidente municipal deslindó a la autoridad, dijo que el gobierno de Tuxtepec y que la policía municipal solamente acudía en apoyo, en una solicitud de apoyo. Si me indican si tenemos el video, para poder verlo y después presentar, y si no, bueno, presentamos y luego vemos el video. Como ustedes me indiquen allá en cabina, bueno, vamos entonces. Osvaldo Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. No cabe duda que cuando un asunto de este tipo no se le da atención oportuna y la falta de sensibilidad de una buena negociación por parte de nuestras autoridades, vienen como un resultado este tipo de situaciones. ¿Cuántos casos como este no se han suscitado en esta administración municipal por dejarlos crecer y a final de cuentas revienta por lo más delgado? Lo lamentable es que se suscitan este tipo de situaciones donde ya hay agresiones, abusos de autoridad, como se están manifestando ahorita la situación. Y lo que a nosotros nos preocupa es que este problema que es del gobierno del estado para mantener la paz y la tranquilidad social, pues viene a dejárselo a un ayuntamiento municipal, quien es el que va a recibir los golpes. El gobierno se va a lavar las manos en esta cosa, pero el más cercano es el presidente y al que le van a colgar ahorita esta monedita es al edil tuxtepecano. Eduardo Cervantes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio, buenas noches a toda la mesa, Santiago, buenas noches. Pues sí, en realidad estuvo esa situación muy Prendemos el micro, creo que está apagado tu micro. No, estuvo un poco pesada y desde luego que sí, como dice Osvaldo, sí se vio un abuso de la fuerza policíaca ahí en contra de los ciudadanos, sí, cosa que incluso los mismos maestros, algunos que me encontré hoy, expresaron ellos mismos, ¿no?, que por qué no hacen lo mismo con ellos. Entonces, definitivamente esto pues demuestra que tanto en México como en el municipio de Tuxtepec y en Oaxaca hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Fue un problema, ahora sí que si se le salió de las manos o no, fue un problema donde se violaron algunos derechos y los dicen los que saben de eso, ¿no? Doña Moreno, buenas noches. Le saludamos con mucho gusto. Sí, efectivamente es una situación, la verdad, lamentable, ¿no? Creo que independientemente de cualquier acto de autoridad, lo que vimos ayer fue un acto de intolerancia de parte de las autoridades. No sabemos de dónde partió precisamente esta decisión o esta orden, por lo que vimos en los videos por parte precisamente de los encargados de los cuerpos de seguridad. Oye, Márquez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches al auditorio. Y Miguel Ángel Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, algo que no conocía aquí de esta parte, pero buenas noches a todo el auditorio y a los compañeros de la mesa. Bueno, me dicen que ya tenemos el video solamente para contextualizar en lo que ocurrió ayer y un poquito refrescar la memoria y poder también tener más elementos quienes a lo mejor no estuvieron o no han visto los videos de lo que ayer ocurrió. Vamos a verlo. Thank you.
Ahí está el video que nuestra compañera Abby Quintana grabó, estuvo ahí y nos presenta estas imágenes en crudo, un poquito editadas en secuencia, cuando llegan primero a intentar parar la obra, luego cuando la policía cerca la maquinaria y luego cuando ya no pueden hacer eso se van al bloqueo y luego el desalojo y la detención. Así que el tema está en la mesa, ¿quién quiere empezar? Creo que hay mucho que decir al respecto. Bueno, a ver, Miguel Ángel Vázquez, tú hiciste una declaración hoy en la mañana como parte de la Comisión Regional de Derechos Humanos. Tú dijiste que esto era una violación a los derechos humanos, pero que además violaba el proceso nuevo del juicio oral. Así es, hay varias cuestiones aquí. Es la violación flagrante. Es la violación flagrante a varios derechos. Está, por ejemplo, la violación del derecho a la protesta, la violación al derecho a la información, a la libertad, y sí, como efectivamente lo mencionas, ahí hay un grave problema, porque no sé si nos está oyendo. Sí. Hay un grave problema ahí porque estas personas estuvieron detenidas más del tiempo que era necesario. ¿Por qué? Porque si luego, como ahora sabemos, el fiscal o el Ministerio Público, como se le denomina, determinó que no había elementos, que no había flagrancia, entonces no se entiende por qué los tuvieron tantas horas retenidos.
Además, el mismo código procesal adversarial, es decir, el nuevo código del que tanto se habla y del que tanto quiere el gobierno que la gente conozca, pues está siendo difundido de mala manera. Porque si bien es cierto que puede haber una prisión preventiva, en este caso hay un debe aplicarse un criterio. Si el fiscal sabía que no iba a pedir prisión preventiva, no había razón para que lo retuviera tanto tiempo. Es decir, si la cuestión era liberar la carretera, bastaba entonces con que los retiraran, con que aseguraran y con que resguardaran el lugar los policías, si ese era el objeto. Entonces ahí nos parece reprobable la actuación de las policías. Aparte del tema este de que la policía esté al servicio de una empresa particular y aparte de que el gobierno estatal, federal y municipal pues no atiendan los reclamos por las vías y por los conductos regulares. Creemos que aquí, sin lugar a dudas, debería de abrirse un expediente, que se haga una investigación por parte de la Comisión Estatal y que se deslinden responsabilidades. Sin lugar a dudas, a nuestro parecer, desde la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, hay un uso excesivo de la fuerza y hay, reitero, se están violentando derechos fundamentales como es el derecho a protestar. La ciudadanía no llegaría, hay que insistir, a estas medidas si el gobierno en todos sus niveles diera respuesta puntual a los reclamos de la ciudadanía. Hay que recordar que de fondo la ciudadanía en esta colonia está reclamando el derecho a la integridad, el derecho a vivir de manera tranquila, porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Hay que recordar que tan solo en el mes reciente, en estados como Monterrey, por ejemplo, aquí mismo en Oaxaca, en la zona del Istmo, ha habido explosiones de ductos. Y en el vecino estado de Veracruz ha sido también una constante la explosión. Y lo que se conoce hasta el momento es que esta empresa no había, hasta donde se tenía conocimiento, entregado a los colonos la información suficiente que les diera la garantía de que la obra se estaba realizando con los criterios que exige la norma oficial mexicana y que además se tuvieran los planes para que en caso de una eventualidad, una emergencia, una explosión, ¿sí?, se actuara como corresponde. Es decir, estamos ahí ante una serie de omisiones por parte de las autoridades que no atendieron en su momento y que luego responden, pues aquí como lo hemos visto, con el garrote. Fíjate que a mí sí me gustaría puntualizar, bueno, independientemente que ahí todavía escuchar a los compañeros, yo sí quisiera decir que creo que vale la pena plantear dos momentos en este problema, ¿no?, o dos escenarios. El primer escenario que tendríamos que discutir, creo que en otra mesa, o por lo menos con otros elementos, es el escenario de si la empresa está o no cumpliendo con los requisitos legales, porque yo no he tenido acceso al expediente, hace rato tuve una entrevista con la gente de la empresa, me lo mostró, pues es un expediente muy grande, en media hora no es posible leerlo, hay que leerlo con calma, y obviamente ellos van a decir que sí tienen todos los requisitos. Y lamentablemente en nuestro país no confiamos en las instituciones y sabemos que hay tráfico de influencias y sabemos que se le puede pagar a un supervisor para que dé el visto bueno y sabemos que se le comparte el negocio al secretario de Energía para que entonces el secretario de Energía dé los permisos, ¿no? Y sabemos que se le puede compartir el negocio al gobernador en turno o al presidente municipal en turno y entonces se vuelve un asunto de tráfico de influencias y de negocios. Para agilizar este asunto. Entonces yo creo que un asunto es, ¿cumple la empresa con los permisos? ¿Habrá o no la suficiente seguridad en los trabajos y lo técnico suficiente? Ese es un tema. El otro tema me parece que es lo que pasó ayer y el actuar de las corporaciones policíacas. Creo que puntualizas muy bien, Miguel, en el decir, a ver, si lo que se quería liberar la vía de comunicación con sujetarlos, retenerlos un momento, sacarlos y aplicar la fuerza bien, lo hubieran logrado. Decía que me recordaba al comandante Espartaco,
este comandante que eso hizo cuando la autopista del Sol estaba bloqueada por los maestros guerrerenses y no detuvieron a nadie, ¿no? Hicieron, liberaron la autopista, liberaron la vía de comunicación y dejaron que los maestros se siguieran manifestando. Aquí me parece que ese es el tema, ¿no? Yo creo que ese es un asunto importante. Y nada más quise interrumpir la participación de los demás porque ojalá me pudieran buscar en producción. ¿Vamos a corte? Bueno, ojalá me pudieran buscar en producción el video o la fotografía del visitador de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Estuvo a unos metros del lugar, una hora más o menos antes. Cuando lo intentan grabar, voltea la cara, voltea, está con el señor Sergio Alamilla, funcionario de la Secretaría de Gobierno, se suben a la camioneta y se van. Y cuando el abogado de los colonos le marca para que fuera a constatar lo que estaba haciendo la policía, él dijo que no podía ir porque se encontraba en Cosolapa. Lo tenemos grabado una hora antes del asunto. Y esto es verdaderamente penoso, que una institución como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca sea tan omisa y tan irresponsable y tan mentirosa y tan cómplice, ¿no? Entonces, habría que decirle al señor titular de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca que su representado lo está dejando muy en mal en esta zona, ¿no? Ahí está el video, ahí está, me dicen que es la persona, yo la verdad no distingo muy bien, pero es la persona que se voltea, ¿no? La que está atrás, la que está junto a la milla, el de amarillo de alto es el señor Alamilla, ¿no? Nuestras compañeras lo ubican y afocan enseguida la cámara para poder encontrarlo y ubicarlo. Entonces eso es verdaderamente un reconocimiento a ellas por el trabajo periodístico ahí, ¿no? Por la documentación del momento. Podrán alegar y van a decir que esa imagen puede ser truqueada, que puede ser en otra hora y en otra fecha, pero bueno, obviamente está el testimonio periodístico, ¿no? ¿Vamos a pausa? A ver, me están diciendo que vamos a pausa, no sé por qué. A ver, sí, Toño. Sí, hay el video del momento en que vemos la actuación de parte de el encargado de la policía estatal, ¿no? De cómo actúa, de qué manera tan prepotente se dirige a los medios de comunicación. No sé si habría la oportunidad. A ver si podemos recuperar el video, porque está en un video editado. A ver si podemos recuperarlo más adelantito. Pero vamos a pausa entonces y regresamos para seguir hablando de este tema que evidentemente es muy importante. López Montero, Defensoría Jurídica, el bufet jurídico que usted necesita. No busque más. Para mayor información, visítenos en www.defjuridica.com.mx. López Montero, Defensoría Jurídica, justicia y cabalidad. Hoy, sin duda, vamos a hablar de los gritos que no hubo. Y aprovecharon y dijeron, bueno, qué bueno que el magisterio está haciendo su bulla. No. En todos lados hay acarreados. No, pero no en una fiesta popular. Primer plano, el análisis. Miércoles 9:30 de la noche, por Canal 38 Tuxtepé, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta y por www.tvbus.tv. Primer plano, el análisis. Lo tomamos con seriedad, por eso nos divertimos. TV Bus, un canal en serio. El panorama de la noticia está en primer plano. Experiencia, veracidad, dinamismo, pluralidad. Primer plano. Las voces más reconocidas del periodismo. Santiago Méndez y Antonio Moreno. Todos los días a las 8 de la mañana. Por Canal 38 Tuxtepec, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta. Y por www.tvbus.tv. Primer plano. Pues las opiniones, gracias a Café Caldi que, perdón, ya trajo
los cafés en esta noche. De nueva cuenta, Café Caldi, muchas gracias. Perdón, las ganas de estornudar luego ganan. Que ya ha sido recurrente con invitarnos el café cada miércoles. Café Caldi, muchas gracias. Y aquí están los compañeros disfrutando de eso. Los que no nos gusten, no es que no nos guste, ¿no? Nos hace daño el café, pues sí, este, mejor lo agradecemos. Pero aquí están. Bueno, por más que alzan la taza, no sé. Ahora sí están. Ahí están la toma del café. A ver, vamos, Márquez, tu comentario sobre lo que ocurrió. Bueno, igual que lo que tú mencionabas, creo que el asunto se debe ver desde dos puntos de vista. Uno que tiene que ver con el tema que relacionado específicamente con el asunto de la empresa y la introducción del ducto ahí en la colonia del Carmen. Bueno, particularmente en ese tramo, porque ya en metros atrás y metros adelante ya está el tubo instalado. Y ahí creo que habría que ir un poco más a fondo. Efectivamente, creo que por parte de la empresa ha faltado una mayor información de lo que se trata esta obra que están realizando. Y bueno, el posterior funcionamiento del ducto de gas. Ellos, como tú dices hace rato en mi entrevista, mencionaban que se trata no de un gas tan explosivo como el gas LP, que es el que se utiliza para uso doméstico en las casas, que se trata de gas natural y que se disuelve o se diluye de manera muy muy fácil con el ambiente. Por eso ellos consideran que este gas no es tan peligroso como cualquier otro gas que pudiera utilizarse en otro tipo de industria, ¿no? Específicamente este gas va a ser ocupado para la industria cervecera, que ese fue el plan inicial, y bueno, como una ampliación se va a tender el tramo del ducto hasta la empresa de fábrica de biopapel, antes fábricas de papel. Te decía que ha faltado mucha información por parte de la empresa para que los colonos y el público en general, muchos de nosotros de hecho no conocíamos cómo opera este ducto. Y a los colonos en un inicio se les informó, incluso algunos de ellos, que ahora ya son considerados como traidores por los colonos, fueron enterados, incluso firmaron documentos de conformidad con la empresa, de que estaban de acuerdo, y la empresa les ofreció, ellos hacían algunas peticiones con tal de permitir el paso del tubo, algunas obras o apoyos para la comunidad en la colonia Los Cobos, en la colonia 23 de Noviembre y en la colonia del Carmen, que es la parte que aún falta por introducir el ducto. Ahora bien, la otra parte tiene que ver con el uso de la fuerza pública en este desalojo violento. Si creo que hubo exceso de la fuerza pública al momento de desalojar a las personas. Y uno a veces se pone a pensar, bueno, en diferentes momentos, ¿no? Vemos las escenas, por ejemplo, ocurridas en la capital del estado, donde los maestros, con total impunidad, agreden o violentan edificios de particulares. Vimos, por ejemplo, el caso de las oficinas del PRI, de algunos legisladores, y ayer el caso de las oficinas de la sección 59 en Oaxaca. Y ahí vemos cómo actuaron los maestros, y ni un solo policía se atrevió a detener un acto que a todas luces pues es un acto que pudiera considerarse delictivo, porque están atacando un bien de un particular. Ahí uno piensa, bueno, ¿cómo en ese momento no hubo policías para detener a esas personas cuando se estaba cometiendo un ilícito? Y si se excede en la fuerza para detener a personas que estaban haciendo uso de su legítima facultad de protestar sobre un tema que consideran ellos que es
grave para su comunidad. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿cómo en un caso grave no se actúa? Y en otro que pareciera que no tiene la gravedad, porque en realidad no estaban violentos las personas, simplemente estaban protestando de la manera que hubiera sido, pero no estaban de una manera violenta, no estaban agrediendo a nadie. Además, perdón Márquez, yo estuve ahí y las personas pedían la presencia de autoridades municipales. Eso es lo que estaban diciéndole. Se lo dijeron en reiteradas ocasiones a los comandantes. Lo que queremos es que venga el presidente municipal, que vengan los regidores o que vengan autoridades a dialogar con nosotros. Eso es lo que queremos. Esa era la petición explícita de los habitantes. Yo lo escuché muchas veces, ahí estuve y lo escuché muchas veces. Creo que era, si el presidente no iba a ir, si no estaba, una comisión de regidores pudo haber ido, o directores del gobierno, a platicar con ellos. Nadie, ninguna autoridad ejecutiva se presentó solamente la policía. Sí, y en efecto creo que sí hubo exceso, hubo abusos por parte de la autoridad, y seguramente, bueno, por parte de los colonos tendrán que recurrir ante las instancias que ellos consideren pertinentes, ya sea no creo que sea tan confiable en estos momentos la Comisión de Derechos Humanos, en razón de lo que comentaste, pero sí ante la autoridad competente, ante la Procuraduría, presentar las denuncias que correspondan contra quienes hayan ordenado el desalojo. Finalmente los policías, aunque actúan y son los que están en ese momento haciendo cumplir lo que ellos consideran la ley, reciben órdenes de alguien, y creo que hacia esa persona es a quien se deben de dirigir los reclamos o las demandas que se vayan a presentar. Yo en el aspecto, Santiago, en este caso, esas empresas que se vienen a instalar, lógicamente que vienen a representar el desarrollo del que muchos se han hablado, de que vengan a instalarse empresas aquí a la región de la cuenca del Papaloapan. El gasoducto es importante porque va a permitir que muchas empresas se interesen a venir a invertir. Sí, es un servicio, ¿no? Es un servicio. Claro. Lo malo es la forma en que se está dando. Yo creo que aquí es como dice Antonio, es la forma de comunicación o la forma de presentar un proyecto a la ciudadanía, que cuando esto viene, enseguida vienen a meterse varias manos y vienen a contaminar un proyecto que pudo haber sido o puede ser muy sano y un desarrollo, pero donde meten las manos varias, lo politizan, como dices tú, hay intereses políticos, económicos, esto viene a acrecentar y a dar un resultado como en este caso. Muchos estarían hablando de que pues nos preocuparía la situación de que pudiera este gasoducto estallar. Extraoficialmente por ahí parece ser que ya está funcionando hasta el gasoducto, ¿no? Sí, el gasoducto tiene 2 años funcionando. Sí, entonces ya le da servicio de gas a empresas en Veracruz, ya le da servicio de gas a Cervecera, ya tiene 1 año dándole gas a Cervecera, ¿no? Lo que falta es el tramo, como bien decía Márquez, el tramo para llegar a Biopapel. Entonces, esa es la situación de que este proyecto se ha enviciado. Está generando hasta el momento de que ya esté contaminado, y hasta en las situaciones de cómo se ha desatado, hasta en un incidente como el de ayer, donde afortunadamente no pasó a mayores, con personas que pudieron haber salido lastimadas. Había niños. A mí lo que más me preocupaba es ver una madre embarazadas con niños, y eso era lo que me preocupaba más, hasta dónde pudieran esos elementos, el abuso de autoridad, atentar hasta con los menores de edad. Ya para culminar, Santiago, también reconozco que hasta este momento ninguna agrupación política haya abanderado esta causa, porque también esto se podría tomar como a río revuelto, ganancia de pescador, y cualquier organización por ahí, por ver los intereses o sacar algo, meter las manos. Yo creo que la situación va por la vía de la legalidad, y como dice aquí Miguel Ángel, que puso con nosotros Antonio, abogados, por la vía jurídica, ¿no? Que se va esta situación y que no se vaya a contaminar, porque al rato ya va a haber otro tipo de intereses de este caso. Cervantes.
Bueno, yo creo que cabe también aquí hacer un poquito de historia con respecto a la situación acá, ¿no? Como dice Osvaldo, esta obra, esta empresa trae un beneficio que va a acrecentar, desde luego que sí, el desarrollo en Tuxtepec, ¿no? Pero también hay que ver la forma y el modo en cómo están entrando, ¿no? Según un documento que yo tengo aquí firmado por todos los anteriores documento que firmaron, el que quieren anular ahorita las personas, son 50,000 pesos lo que está dando la empresa a la colonia del Carmen para que lo utilicen en obras, ¿sí? Y se los va a entregar en materiales, Yo pienso que una empresa como esta, con lo que va a ganar los 50,000 pesos, era una situación risible. Cuando, por ejemplo, hace un rato estábamos platicando ahí con unas personas, y en Tierra Blanca, pasaron esos ductos, pasaron por algunos potreros, por algunos terrenos, y les están pagando una mensualidad a esas personas, ¿no? Aquí quisieron hacer lo mismo, los propietarios de los terrenos parece ser que no quisieron, y le fue mejor a la empresa, porque vienen por toda la zona federal. Además, también se dice, a ciencia cierta, ahora sí que no lo puedo asegurar, pero se dice que en esta empresa tiene muchos intereses el señor gobernador, ¿no? Entonces, definitivamente aquí en la actuación de la policía, ¿sí? La policía estatal, la policía municipal y todas las demás corporaciones que pudieron haber intervenido ahí, lo hicieron de una manera muy mala, ¿no? No sé si ya se haya cumplido aquí o esté ya el municipio de Tuxtepec en cuanto a la situación esa del mando único, no sé si todavía sea así, pero se juntaron todas las policías de aquí del municipio para atender a un grupito de colonos que yo pienso que no llegaban a los 100. Según lo que se ve ahí, no era una fuerza grande. Sí. Fue un abuso, de la fuerza. Yo pienso que, pues ahora sí que los jurisconsultos son los que saben aquí si procede o no procede una demanda por parte de los colonos en contra de las mismas autoridades, ¿no? Yo tengo aquí este documento que lo firma Sergio Enrique Argüello Aguja, lo firma el ingeniero Fidel Parra Loyo, lo firma una Paulina Marín Valdivieso, lo firma la empresa, por la empresa el señor Alejandro González Monsalvo, y el licenciado... ¿Y ese documento qué es? ¿Es el acuerdo? Este es el primer acuerdo que firmaron el líder de la colonia, del Carmen, con la empresa, con el notario público que tú dices, y es el que no quiere reconocer el grupo actual, ¿sí? Este es el documento que trae incluso ahí las firmas de todos ellos, ¿sí? Y esto es lo que provocó, ¿sí? Que otro grupo de personas que también, pues, se pusieron a defender la entrada, el paso de ese ducto, arguyendo muchísimas cosas, ¿no? Pero ya hay un acuerdo ahí firmado, y ahí fue lo que le dio pie a la autoridad de actuar como actuó, que no debió haberlo hecho. No, hay que decirle al auditorio, Cervantes, antes de hacer la otra pausa, hay que decirle al auditorio que hay un acuerdo exactamente en donde piden una serie de obras. Sí, aquí están las y obras. Que ayer el gobierno municipal puntualizaba cuáles obras son y que se van a hacer en este año. Y que ese acuerdo lo firmó, a ver, aquí están las obras, refiere el ayuntamiento en el comunicado, que hoy precisamente emitió, y que además digo, habrá que agregarle ahí algo que también me llamó mucho la atención, el calificativo que utilizó el ayuntamiento, un grupo minoritario, ¿no? Que desde luego, ¿no? Digo, siendo autoridad, debería de abonarle a atender el asunto y tratar de alguna manera buscarle una salida, no tan como se dio ayer, y que realmente pone en entredicho, ¿no? En entredicho, sobre todo el actuar de las policías. Sí, decía que había este acuerdo y que este grupo de personas desconoce el acuerdo porque dicen que no lo firmaron todo el comité, que lo firmó solamente el presidente y el secretario, los acusan de haber vendido el movimiento y que ellos quieren negociar con la empresa este acuerdo. Entonces, creo que vamos en el sentido de que hay una, desde mi punto de vista, hay una mala operación política a un conflicto y a una protesta
que no significaba ningún riesgo social, ¿eh? En ese momento, no, desde mi punto de vista, no significaba ningún riesgo social para utilizar la fuerza como se utilizó. Pero me permites una pausa y enseguida regresamos para ver el video que pedía Toño de cómo estaba la corporación policíaca y uno de sus comandantes. López Montero, Defensoría Jurídica, el bufet jurídico que usted necesita. No busque más. Para mayor información, visítenos en www.defjuridica.com.mx. López Montero, Defensoría Jurídica, justicia y cabalidad. Hoy, sin duda, vamos a hablar de los gritos que no hubo. Y aprovecharon y dijeron, bueno, qué bueno que el magisterio está haciendo su bulla. No. En todos lados hay acarreados. No, pero no en una fiesta popular. Primer plano, el análisis. Miércoles 9:30 de la noche, por Canal 38 Tuxtepé, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta y por www.tvbus.tv. Primer plano, el análisis. Lo tomamos con seriedad, por eso nos divertimos. TV Bus, un canal en serio. Ahora, el panorama de la noticia está en primer plano. Experiencia, veracidad, dinamismo, pluralidad. Primer plano, las voces más reconocidas del periodismo. Santiago Méndez y Antonio Moreno. Todos los días a las 8 de la mañana. Por Canal 38 Tuxtepec, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta. Y por www.tvbus.tv. Primer plano. Bueno, estamos de regreso con ustedes y bueno, Toño Moreno pidió el video de el momento. A ver, le contextualizo el video. Esta entrevista, lo que pasa es que cuando se da la detención, lo que hacemos los periodistas que estábamos ahí en ese momento es preguntarle a los mandos policíacos. Había tres mandos policíacos: el director de la policía municipal, el subdirector operativo de tránsito y el comandante de la policía estatal. Estaban el delegado de la policía estatal, estaban los tres. Primero le preguntamos al director de la policía municipal, porque la policía que más activa vimos en la detención y en la protección de la empresa fue a la municipal. La municipal fue la que hizo un cordón alrededor de la maquinaria, mientras que la estatal solamente observaba. La estatal no se metía. Por eso, y la que más activa vimos en el... Bueno, de hecho, la que ven en el video que va formadita es la policía municipal. Entonces, fuimos con el comandante de la municipal a preguntarle quién había dado la orden para ejecutar el desalojo y para la detención. Él dijo que solo iban en apoyo a el comandante Ballesteros. Fuimos con el comandante Ballesteros y el comandante Ballesteros dijo que él no, que a él le había pedido el apoyo la subprocuraduría. Entonces fuimos con el ministerial, con las estatales, que son los que mandan la procuraduría, y le preguntamos que cómo había sido la detención, y mire usted cómo reacciona el comandante. Bueno, tenemos una notita, es una nota, la nota que nos hace Dora Timoteo de cómo se tiran la bolita los mandos policíacos. Up.
pesar de que en el desalojo de los habitantes de la colonia del Carmen participaron tanto policías municipales como personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, ninguno de los mandos que estaban al frente de esos grupos se hizo responsable del operativo y solo se tiraban la bolita. En entrevista por separado, el director de la Policía Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez, dijo que el operativo no estaba bajo su cargo. Se tuvo que quitar los carros, están bloqueando la vía pública. ¿Pero quién dio la orden? ¿Alguien debe de haber dado la orden? Pregúntale a la que está al mando. ¿Mandé? Sí, le dije con el Ballesteros trae el mando. ¿Ballesteros es el que trae el mando? Por eso él trae el mando. Trae el mando. Es que se supone que si él trae el mando, él debe de haber dado la orden. Pregúntele. Digo, es lo por lógica. ¿Ustedes como policía municipal? Nos venimos auxiliando, no les dije seguro que nos auxiliando. ¿Sale? No tuvimos el auxilio de los sitios, ¿sale? Porque tú eres sin presencia de derechos humanos, pregúntele al comandante Ballester, sale el mando, ¿sale? Sin embargo, los policías municipales fueron los que detuvieron a los manifestantes. Asimismo, el director aseguró que frente a este operativo estaba el subdirector operativo de tránsito José Trinidad Rodríguez Ballesteros. Posteriormente, al entrevistar al subdirector operativo de tránsito, este negó tocar el tema. Sin embargo, anteriormente, al platicar con los medios de comunicación, había señalado que estaba siguiendo órdenes del subprocurador de justicia de la cuenca del Papaloapan, José Matos Cruz. Este manejo lo está llevando la subprocuraduría. En la subprocuraduría, si dicen párenle o detengan o lo que sea, pues nosotros aquí somos auxiliares. ¿Quién le pidió el apoyo esta mañana a ustedes? La subprocuraduría. De igual forma, el comandante de la Policía Estatal, quien no dio su nombre, tampoco aceptó estar frente al operativo y solo dijo que el operativo fue porque los colonos obstruyeron las vías de comunicación. Al obstruir una vía de comunicación, están cometiendo delito de ataques a las vías de comunicación. ¿Es federal o local, señor? El delito está tipificado en el código de procedimientos penales. ¿Del Estado o de la Federación? De la Federación. ¿Esto es federal, señor? Sí. ¿Esto es vía federal? Sí. Ok, gracias. Ni el comandante de la Policía Municipal, ni el subdirector operativo de tránsito y mucho menos el comandante de la Policía Estatal aceptaron estar frente al operativo. Sin embargo, sí participaron en esta y detuvieron a 13 personas. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Dora Timoteo. Ahí están. ¿Quién dio la orden? Nadie lo ha dicho. El presidente municipal dijo que ellos fueron en apoyo. También lo declaró. El subprocurador ha dicho que ellos no. Fuimos con el delegado de gobierno y dijo que ellos tampoco. Entonces, los policías no actuaron solos. Son autónomos. ¿No? Los policías no actuaron solos. Alguien de la orden. También déjame decirte que esto causó a que inmediatas reacciones cuando ya vieron que esto había dado un resultado de este desmán. Inmediatamente hubo reacciones del presidente municipal, como tú lo argumentas, también del regidor de seguridad pública, Pedro López Delgado, como Poncio Pilatos. Inmediatamente se lavó las manos en decir que no fue notificado de estas acciones que iba a tomar la policía. Y déjame decirte que esto en verdad nos llama la atención de cómo inmediatamente se quisieron deslindar todas las autoridades. Todos se quisieron deslindar inmediatamente ante los resultados de ayer. No faltó que le preguntáramos a los policías, oiga, ¿usted por qué lo detuvo? Y diga, no, yo no fui, fue aquel. Eso fue lo único que faltaba. Sí, ¿no? O que se deslindara, ¿no? Parece como si deslindarse fuera suficiente, como si apelaran a la ignorancia de la gente. Pero bueno. Hay otro tema que me parece tiene mucho que ver con esto, porque tiene que ver con la aplicación de la justicia. Hemos comentado en este espacio, de hecho ha sido una noticia regional, que está próximo a instalarse una especie de ciudad judicial, un espacio donde quepan tanto los tribunales como espacios para la procuraduría, para la defensoría, incluso un descanso forense, separos. Y bueno, es noticia de todos conocida de que haya la donación de una hectárea de tierra por parte de Juan José Moreno Sada, aquí en cercanías de la Expoferia. Sin embargo, pues eso que ha sido un proyecto largamente acariciado por no solamente los abogados, porque beneficiaría a la población en general, pues está en riesgo de no concretarse si a más tardar el día viernes no existe una sesión de cabildo. Entonces, las distintas barras y colegios de abogados se han dado a la tarea, un servidor como parte integrante de uno de esos colegios, de una de esas barras, pues nos hemos dado a la tarea de buscar ese consenso entero entre los regidores. Y bueno,
Hoy platicamos por lo menos 6 de los 8 regidores que integran el grupo de los 8. Exactamente. Y bueno, ellos han manifestado su total disposición a aprobar si el presidente municipal los convoca a esa sesión, a aprobar esta situación. Hay ciertos resquicios, ciertas faltas de diálogo entre estos grupos que hacen creer que existe un serio riesgo de que no se lleve a cabo esta sesión y que por lo tanto la inversión de más de 50 millones de pesos que ayer decía el encargado, ¿no?, el coordinador, el encargado de la implementación, vino a reiterarlo ayer en Tuxtepec, que estaban esos 50 millones de pesos para invertir en Tuxtepec, pero si de aquí al viernes no se hace donación formal, primero el cambio de uso de suelo y luego la donación por parte del ayuntamiento hacia el gobierno del estado, pues esta inversión prácticamente dejaría de hacerse. ¿Y han hablado ustedes con el presidente municipal? Hay un grupo de abogados que ha estado en contacto también con el presidente y se dice que hay esa disposición también. Sin embargo, de esa disposición se ha hablado desde que se firmó la donación por parte de Juan José Moreno Sada. De eso hace ya más de 8 días y no vemos resultados concretos. Entonces, yo creo que esto no es de interés exclusivamente de los abogados y a quien se le causaría un perjuicio no sería ni al presidente ni al grupo de regidores que lo apoyan, ni siquiera a los otros 8 regidores, sino sería un daño severo a el pueblo en general, no solamente de Tuxtepec incluso, sino de la región. Y entonces es una apreciación personal de que creo que Tuxtepec no se merece una clase política que no responda a las necesidades de la población en general. Yo creo que es necesario hacerle un llamado, un exhorto a el cabildo en general, sin particularizar en un grupo en especial o a una persona en particular, al cabildo en general, para que sesione y anteponga los intereses de la colectividad, ¿sí?, por encima de las diferencias que pudieran tener, incluso muchas de ellas respetables, y las demandas de unos y otros me parece que son legítimas, pero hay que priorizar. Bueno, entonces tienen jueves y viernes, ¿no? Mañana y pasado mañana para la sesión de cabildo, Toño. Sí, es lamentable, ¿no?, esta situación que pues está provocando, pues no tan solo en el caso de este proyecto ya muy ansiado por los abogados y algunos sectores de la sociedad tuxtepecana. Está también otro asunto, platicaba con unas personas del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a el inicio de la obra del nuevo hospital de especialidades, en la que se prevé invertir poco más de 400 millones de pesos. Y bueno, ha trascendido, desde luego, las fuentes pidieron el anonimato. Hacienda les está pidiendo un acta de cabildo, donde el cabildo se compromete a pues eso es más que nada, es protocolo, ¿no?, donde el ayuntamiento se debe comprometer a dar todos los servicios precisamente al hospital. Y pues ha sucedido que han contactado esas personas con algunos regidores y al parecer no les interesa, les dice que sí hay disposición, pero a la fecha no ha habido nada concreto. Entonces vemos con estos dos casos, que serían un ejemplo de, o sea, se pueden ir dos inversiones importantes. Imagínate, ¿no? Tres, porque se habla también de el rastro, que también hay un recurso ya destinado para el rastro. No tengo la cantidad, dices que 50 millones de pesos, pero pues esto también incluso se da casi eso ya por perdido. Entonces sería lamentable. Porque no hay sesiones de cabildo. Porque no hay sesiones de cabildo. Y es que no ha habido sesiones de cabildo por esta pugna entre los grupos del G8 y el G8, ¿no? Entonces, sí me parece que si pensábamos que, o por lo menos como se decía aquí,
que Barrera era lo peor que podía haberle pasado a Tuxtepec, pues parece que este estado de empantanamiento, de abulia, de falta de acción, pues puede ser grave, ¿no? Es decir, tiene que haber sesión de aquí el viernes, sí, ya casi nos creo vamos, que, estamos que hablando que no habría justificación para que no hubiera sesión de cabildo, porque el conflicto entre el grupo de los ocho con el presidente municipal y los otros ocho regidores va más que nada en el sentido de hacer comparecer a algunos funcionarios municipales que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, y nos eso y eso lo tratan ya, eso lo tratan en una sesión ordinaria de cabildo, que es lo que han estado solicitando. Pero para el tema, por ejemplo, como el que menciona Miguel Ángel, que es de urgente resolución, como le llaman los abogados, podría hacerse a través de una sesión extraordinaria de cabildo, que sería para tratar única y exclusivamente el tema en mención, igual y los otros, estos, ¿no? Igual los tres temas. Entonces no tienen por qué pretextar. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Márquez? Que al final ahí se van a encontrar, ¿no? Y en los puntos generales es cierto, no van a llamar a los otros, pero ahí se van a dar con todo. Y ese es el tema, ¿no? Ahí es donde sí, pero son temas específicos. En las sesiones extraordinarias son temas específicos. Para eso existen las sesiones ordinarias, donde pueden incluir una lista de temas e incluso los asuntos generales. Bueno, entonces no hay pretexto. Rápidamente, Cervantes. Sí, mira, yo creo que no se vale anteponer los intereses particulares con los intereses generales. Lo dice Márquez, ¿no? Una asamblea extraordinaria puede ser para autorizar la situación de los aspectos esos que ustedes mencionan, lo que es la ciudad, lo que es el rastro y los otros puntos del hospital, ¿no? Entonces, en una sesión extraordinaria, ¿sí?, de que convoque el presidente una sesión extraordinaria y que ellos utilicen como moneda la otra sesión o que no quieran firmar nada más, entonces aquí quedan ellos como corresponsables. Sí, más bien responsables, porque están utilizando un interés que es del pueblo, sí, para un interés particular, con derecho o sin derecho, sí. Ese es mi punto de vista. Muy bien, ya nos vamos yendo a ver. Claro que sí. Yo no quería pasar desapercibido, porque si estuviera aquí el cancionero Fernando Paredes, el señor Conejo, cantando varios programas, así es. Lo extrañamos al Conejo. Él dedicaría esta canción a todos aquellos actores policíacos, y todos los he denominado el grupo de los Poncio Pilatos, porque todos se quisieron lavar las manos y echarse la bolita. La canción de Yo no fui, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Tan, 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 tan. Hasta todo le dio. Bueno, Doña Moreno, ya nos vamos. Sí, nada más exhortar a los señores regidores que pues dejen a un lado los intereses meramente políticos y personales y abocarse a temas de interés que impactan sin duda alguna en la sociedad tuxtepecana. Y bueno, pues hay que decir también que nos informaban que hoy había una asamblea, supongo que esta ya terminó, de los colonos de la del Carmen, para después de que fueron liberados los 13 detenidos, están liberados políticamente. Bueno, no jurídicamente, porque decían que el fiscal dijo no encuentro, no lo encuentro. No hubo expediente. No, lo que fue político fue su detención, a mí me parece. Sí, yo creo que la liberación es jurídica, no es política. Yo creo que la liberación es jurídica. Entonces, estaban determinando... Lo digo por la actuación del delegado de gobierno. No, porque no hubo ninguna firma de ningún documento. Pero pidió que dejaran libres a dos. Pidió el delegado de gobierno, pidió que ahí quedara, ¿no? Que ahí quedara. Entonces, o sea, que es una decisión política. Pero no fue así, al final el delegado de gobierno se desiste y se va. Y queda nada más entre la procuraduría... y los abogados. Entonces estaban determinando si iban a proceder o no en contra de las autoridades, precisamente. Ah, bueno, nos dicen que le enviemos saludos al obispo de Tuxtepec, que hoy Osvaldo platicaba con él y dice que no se pierde ninguno de los programas, así que bueno, pues está muy atento. A ver si ya vemos, ¿no? a ver si él puede hablar con los regidores, a ver si a él le hacen caso, man. O sea, a ver, lo podemos llamar a ser a los regidores y al presidente.
¿No? ¿No? No, nada más a uno, a todos. Que interceda en este conflicto, así como Samuel Ruiz, alguna vez lo hizo en Chiapas. O que se eche un rezo, ¿no? A ver qué efectividad tienes. Bueno. No estaría nada mal, ¿no? Pues sí, claro. Claro. Bueno, pues saludos a él que nos dicen que todos los miércoles está atento del programa. Muchas gracias, nos acompañan esta noche. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.